Muy buenas. Hoy es un tutorial sobre la campaña publicitaria que hizo la marca Prada en el 2011 para la colección Primavera-Verano. La ilustración que vamos a realizar es una ilustración que es uno de los modelos que salía en esta campaña. Esta colección personalmente es una de las que a mí más me ha llegado porque, bueno, me recuerda a mi época de estudiante de moda y me tocó analizarla, hacer un trabajo sobre ella y me gustó muchísimo por el trabajo que hace Prada en esta colección. Bien, Prada es una marca italiana que se dirige a un segmento de población femenino, también masculino, pero esta colección es solo femenina, y es muy interesante porque Prada durante la época del 2000 al 2010, más o menos, fue la marca que anticipaba sobre todo la tendencia que iba a venir. Y era muy interesante, y me resulta muy interesante también el trabajo que hace el equipo de Miuccia Prada para coger esta nueva tendencia y adaptarla a una mujer trabajadora, empoderada, que no lleva la tendencia como una adolescente o una influencer. O sea, me gusta mucho esta mujer italiana trabajadora, cómo crea este diseño. Bien, la colección es un tanto especial porque se inspira en los coches, los automóviles de los años 50, en especial de los Cadillacs. Entonces cojo un poco, por ejemplo, los tonos que llevo yo hoy en esta camiseta. Y bien, ¿cómo representa los coches en moda? Pues lo hace por el uso del color, utilizando colores pasteles. Después las formas que tiene muchísimos bodies y chaquetas que tienen forma de los coches, de las partes frontales, de los focos y otros detalles, los aporta también en moda. Y finalmente el toque que ya a mí me encantó de la colección era los bolsos que es de mano, que tienen la parte superior como si fuera un coche, y después los zapatos que tienen ya llamas y hace un efecto de cómic y muy divertido y fresco al look. Y bueno, para mí es una de las colecciones que más me gustó, y además el vídeo que os lo comparto y que lo podréis ver también en la descripción. Sucede todo en una gasolinera y me gusta mucho cuando un espacio muy común y cotidiano se transforma en una pasarela y está cómo funciona y cómo se van relacionando unas modelos con otras. Así que, sin más dilación, nos ponemos a dibujar y espero ver vuestros dibujos cuando los tengáis realizados. Los materiales que vamos a utilizar para realizar la ilustración inspirada en la colección de Prada es una goma, un lápiz y utilizo un portaminas, después dos puntas finas o un bolígrafo que tenga una punta muy fina y finalmente rotuladores de base agua. Estos son tombo y tienen una punta de pincel y una punta de rotulador. Para dibujar nos vamos a quedar con el lápiz y la goma. Empezaremos nuestro dibujo haciendo una elipse en la parte superior del papel. Una vez tenemos nuestra elipse, lo que hacemos es un palito en este lado, ¿vale? No muy largo. Seguiremos y haremos un triángulo, pero atención, este triángulo es un lado un poquito más ancho. Sale un poquito de cada lado del círculo y por un lado baja casi recto y en el otro lo meteremos del todo. Una vez tenemos encontrado este pico, el triángulo tiene que ser el círculo con el palito, pues es lo mismo. Una vez llegados a este punto haremos un círculo y marcaremos la mitad. Cuando tenemos marcada la mitad, lo que hago es una línea que baja casi a esta línea, si os fijáis, y otra que baja por aquí. Haré un círculo y esta se abre. Bien, volvemos para arriba. Arriba lo que hacemos es un círculo en este lado del triángulo y un circulito un poquito más pequeño.
Ahora bajaremos una línea recta que llega más o menos a la mitad de este triángulo y una línea que sube y termina en donde empieza el triángulo. Y aquí haremos otra esfera. Como veis, esto será un brazo. Ahora empezaremos a sacar ya el cuerpo. Empezamos por este lado, hago una curva que se suaviza al llegar a esta. Esta línea que he hecho recta va a bajar por debajo del círculo y se quedará aquí de momento. Donde se une, haremos una línea paralela y aquí en esta parte del triángulo haremos una paralela a este y nos saldrá el brazo. Y aquí salgo desde este punto haciendo media elipse hasta comunicarme con la elipse que tenía, que era para la mano. Bajo y hago un pico. En las curvas puedes ir tomando tu tiempo, ir parando el vídeo para hacerlo igual. Y aquí en el de interior me voy para adentro. Me voy, sale esta línea por aquí abajo y genero paralelas. Voy haciendo paralelas para ir creando la forma ahora de la falda. Perfecto. Tenemos este lado. Este lado va a bajar aquí una diagonal y hará un pico que sale un poquito. Seguiremos haciendo una forma así un tanto curva y aquí vuelve a salir un poco, ¿vale? Ahora que tenemos este punto, aquí hago una curva para adentro y lo dejo. Volveremos y nos faltará aquí un brazo. Para este brazo me voy a esta misma distancia, marco un punto y atención que sale una línea que pasa por aquí debajo. Y ahora solo simplemente tengo que ir haciendo una paralela. Perfecto. Haremos la cara. Para la cara repaso solo la parte inferior y fijaos que yo hago como un poco un pico que está en esta dirección, que sube y no resigo todo, sino que aquí me hago una onda y una línea, que es para la línea del pelo. Baja y haré unas ondas que serán para la melena. Seguiré por este lado y haré estas ondas que me van a ir indicando el pelo. Perfecto. Borraré las líneas interiores para no distraerme. Ahora haré la parte superior del vestido, que es saliendo desde esta parte de la axila. Sube una onda y vuelve a bajar. Y esta parte hace una curva que sirve a hacer la parte superior. La falda es de donde me he marcado el punto que está al mismo lado del codo. Vuelvo a hacer también esta curva que me ayuda a indicar esta forma. En mi caso, veis, voy a sacar un poquito más la falda. Así. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos, vamos a terminar de hacer la pierna, que es reseguir este círculo, bajamos recto, reseguimos este círculo y hacemos esta curva y aquí bajamos así, rectos. Y ahora los accesorios y la cara. Haremos ahora el bolso. El bolso es hacer dos U's invertidas y un rectángulo que se meterá por dentro. En este rectángulo volveremos a hacer otro más chiquitín, que es este de aquí, y así habremos creado el volumen que tiene este bolso. Para la cara marcaremos la nariz, que es una línea, es como un 7 del revés, la boca, que será otra línea, y las gafas de sol es
un cuadrado, otro cuadrado y se unen por un puente. Finalmente, este modelo lo que tiene es un collar que va así. Llegados a este punto, pasaremos la goma suavemente para borrar las líneas y así después nos predomine el color del rotulador. Estos son los colores que vamos a utilizar y empezaremos por un marrón oscuro que va a ser para el pelo. Pero lo que yo hago es repaso con la punta del pincel y lo pinto todo. Porque aquí tiene en el pelo un clip y entonces lo dejo en blanco. Ahora pasaremos a pintar con rojo el bolso. El bolso es hacer repasar las U's que hemos hecho sin pasar por dentro del brazo, lo dejaremos limpio y pintamos el rectángulo más grande. Ahora tomaremos el amarillo y haremos unos motivos, unas redondas, de forma aleatoria, tanto por la parte superior del top como en la falda. Con este color salmón voy a pintar el interior del bolso y también voy a pintar la parte del top y toda la falda. Pero atención, lo que hago es ir remarcando antes de nada todos los circulitos o formas que he hecho en amarillo. Fíjate que yo voy creándoles como unas formas de flores o estrellas. Vamos a pintar todos los espacios en blanco que nos ha quedado. Con el verde haremos unas líneas por encima de las gafas. Y volvemos a tomar el rojo para marcar los labios resiguiendo la línea roja que hemos hecho. Ahora, con el rojo también voy a hacer la parte, una línea abajo del bolso para hacer una sombra. Y lo mismo haremos con el tono salmón, que voy a repasar esta parte para ir creando una sombra y esta parte del top. Con el marrón repasaré el pelo, sobre todo al lado de la línea y la parte inferior. Y aquí igual para crear este efecto de luz y brillo. También voy a pintar el interior de las gafas. Finalmente vamos a pasar a rotular. Para ello utilizo un 0,5 y un 0,1. Con el 0,5 haré las líneas más exteriores. Y no me voy a preocupar de hacer líneas que sean súper largas, o sea, yo cuando me canse levantaré la mano. Con el punta fina más finito haré los detalles que tiene este tocado en el pelo, la nariz, repasar la boca, el collar. Y también le iré haciendo detalles y pliegues en la parte del top
o reseguir alguna flor. Pues así nos ha quedado nuestra modelo inspirada en la campaña de Prada del 2012. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal, poner un like en este vídeo, compartirlo y puedes seguir haciendo otros vídeos en los que tienes aquí sobre moda, ver otros tipos de tutoriales y recuerda siempre de enviarme la ilustración que me gusta mucho, ya sea por mis redes sociales, en Instagram con @joelminana o con un mensaje privado. Espero verte muy pronto. ¡Chao!